Te vamos a presentar a todas las nuevas, empezando por la chica. Se llama Odalis. Odalis, mucho gusto, Odalis. Un placer. Yo soy amigo de la familia. Okay. Quiero ver a alguien más nuevo. Jocelyn. Mucho gusto, Jocelyn. Un placer. No, ya estaba la mona. Y quiero felicitarlos también porque yo voy un poquito atrás, ¿verdad? Pero estoy pendiente, los quiero felicitar porque llegaron a los 100,000 en series. Ah, sí, gracias. Mira, y cómo actúan este bicho ahí. ¿Cómo sale, bro? Qué buena idea esa de... ¡Qué onda, vos! ¡Beso! Oh, sí, claro. ¿A quién se le ocurrió la idea de la serie de Salvador 4K? Pues por ahí inventando, sacar lo mejor de los bichos. De tanto ver, como dice el bicho, de la Rosa de Guadalupe. Ey, cuando hagamos los premios Salvador 4K, aquí lo vamos a venir a celebrar. Con alfombra roja y con todo. En series de Salvador 4K ya se ha tratado el tema de, por ejemplo, cuando viene alguien del norte y encuentra a la mujer con otro ahí. Sí, se han hecho unos dos que tres. Igual. Yo creo que le digo que voy atrasado, pero muchísimas veces he hecho eso. La encontró en la cama. Tiene que actualizarse más porque se han salido de esta buena hora. El sapo va a ser una de esas. Ah, en estos días. Ah, es cierto, va. A mí me contaba que este Roda es bueno para la actuación, man. Lo podemos invitar un día. Tenemos que preparar una grande. Lo que yo he visto es que es bueno para hacer ejercicio. A cada rato pone en Instagram cosas de ejercicio y toda la onda. Pero no lo veo tan chulo. Eso es lo que me gusta aquí porque son bien sinceros. Aquí hay quemarropa. Ahí sale sentado así, ¿sabe qué? Segunda opción. Qué chistoso porque hace poco, vea el video que te sacaron, donde vos estabas hablándole aquí al tío Frank. En Santa Ana fue. En ese momento. Y de repente voy viendo a la novia, y ahí acomodadí. ¿Cuándo me vas a invitar a la colonia 4K? A la colonia. La de si te puede invitar a su casa. ¿Ah, ya lo está invitado? Hasta te puede quedar a dormir con ella, dice. Ah, no, si hoy te regañan, ves, si no me acordaba. Como soy influencer, no va porque la Leslie muchas veces le he dicho yo. Eso ya es cabazón para vos. Eso está diciendo que te la picas. Lo que pasa es que yo sí voy. Desde ya digo que sí voy. Ya está comprometido. ¿Y qué? Y en los videos de cocinando. Pero sí, 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 le
estrellamos. ¿Por cuál se queda? Aquí voy por donde me van saliendo, pero los que más, los que más me salen son, por ejemplo, lo de la casa. Lo de la casa. Y de ahí, por ejemplo, cuando salen platicando, pero no sé qué canal fue, el de la presentación del, bueno, la película. Cuando revelaron la placa de los 100,000. Ah, pues sí, vas atrasado. Ah, pues sí, va bien atrasadísimo. Pero mira, es que ustedes maquilando videojuegos. Escuchen, vamos a ingresar ordenadamente, dicen, así que somos 24, 22. Sí, creo. Vaya, pues nos vamos a ingresar. Ah, Henry no ha venido. Ah, sí, Henry, el Chele, creo. Henry, ¿quién más? Y el Chele. Ah, sí, el Chele ahí estaba. El que está hablando. Es que no lo había visto. Ve para allá, vaya. Pero vamos a ingresar y solo vamos a decir que falta uno. No, no actuamos, pero queremos hablar de metidos. ¿Te vas a Henry? No, vale, entonces ingresemos y luego decimos. Ok. Te va a decir que tengo que ir con los dientes limpios. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, gracias. Que le vaya bien, pasen buenas noches. Muchas gracias, un gusto conocerlo. Te quiero mucho. Gracias, un gusto. Ok. Bueno, permiso. Hoy sí, ya. Miren que venden los chicos, ¿ven? Todas las chicas, bien hermosas, sexy. ¿Te sentís importante? Sí, me siento guapa, importante, de todo. Sí, yo me siento como que estoy como que, ajá, como en una película. No, la verdad que gracias a quien nos invitó, porque la verdad que está bonito. Se ve que va, tratemos de hablar un poquito para no empezar a dar lástima ya. A todo esto, pues mire, es de parte de la tía María, ¿verdad? De parte de la tía María. ¿Se acuerda que fuimos allá y bla bla bla? Ajá. Entonces a Instagram escribió alguien diciendo que, pues sí, de la página de tía María, de Instagram de tía María, invitándonos a la premiere de su película, donde sale ella y sale también Álvaro Torres, que son personajes salvadoreños. Ya habían dicho todavía no va. Ah, ok. Entonces nos encontramos en nada más. Espérenme, voy a buscar la fotografía. Lo hice caer. No, ya era tiempo, ya mucho habíamos estado aquí. Mire, en el otro video que usted dijo, vamos para Primark, ¿cómo vamos a ir a Primark? Sí, sí, yo creo que. Antes. Yo creo que. Hasta le van a decir pase por Yo creo que nadie se la creyó, ¿verdad? No. ¿Ustedes se la creyeron? Entonces, ¿ustedes creen que los suscriptores se le iban a creer? Ah, bueno, también, es cierto. Es que no mentí porque sí íbamos para Primark, ¿verdad? Lo que pasó fue de que mucho tráfico nos atrasó y queríamos llegar por primera vez a tiempo a una invitación que nos habían hecho. Bueno, entonces, les voy a contar que hemos sido invitados a la premiere de la gran película con actores salvadoreños y estadounidenses de la película que se llama Sueños Ilegales. Sí, el 4K. Esto es chanalero. Ojalá en otra película que hagan salvadoreña vean los talentos de salvadoreña. Ay, que nos inviten como actores, ¿verdad? Oye, lo que dice este camarada. Es cierto. No creo, dijo. No, pa, dice, dijo, sí, puede ser, dijo. Sabes que sí, porque con todo el equipo, bueno, todo el material que van agregando de la serie. Sí, sí. Eso alguien lo tiene que ver y de repente, ¡boom! Sí. Nos vamos para Hollywood, Mira ese cabrón que quiere caer en una serie como Chapupa y vaya a ser como Chapupa en Hollywood. Pero ya no, el mundo acaba de ser en Hollywood. Oye, o sea, que todo iba a ser. Sí, no sabía que era nosotros, ¿verdad? Sí, pero, así que como digo, la invitación viene de parte de la tía María, o sea, de la página tía María. Pero en realidad en Facebook aparece ella, así que si la ven por ahí, ahí le dice gracias. Gracias. Es ella. Obviamente no es la tía María, pero a lo mejor es la hija de la tía María, o sobrina, o la que le... No es la de azul. Sí, bien, bien, azul es ella. Sí, es ella. Bien, ella A lo mejor, sí, no sé, no se sabe. Ya veremos. Y fíjese que por un ratito le decía yo que ya no íbamos a venir. ¿Por qué? Porque es que me estaba, vaya,
nosotros fuimos a Chile, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, desde antes de Chile nos habían hecho la invitación. Entonces, yo vi las fechas y yo, a mí me parece haber visto que era el 24. Pero resulta que el 24 es el mero estreno, pero en los cines. Ah, en los cines, de El Salvador. En Cinemark. Ajá, entonces, como íbamos para Chile, yo vi la fecha, vi que sí íbamos a, nosotros regresábamos 20 y la primera iba a ser 24, entonces yo dije, sí, salimos a tiempo, ¿verdad? Aunque vamos a estar ocupados en estos días, pero sí. Entonces, el día, bueno, Yancy es la que mira lo de Instagram, pero como ella estaba bastante ocupada últimamente, entonces me dijo, escribieron de Tía María que confirmemos que quieren la lista de los que van a ingresar. Entonces, le dije, ok, dale mi número y que me contacten a mí, o dame el número y yo le voy a contactar. Entonces le escribí y me contestó ya la persona que me contestó. Y entonces me dijo, sí, es que necesito el listado porque hay poco espacio y necesito confirmar y bla, bla. Entonces le dije yo, porque me dijo, si no pueden venir todos los que me dijiste, porque le había dicho que 25, si no pueden venir todos los que me dijiste, está bien, no hay ningún problema, porque obviamente hay más gente que quería entrar. Entonces yo le respondí, vaya, nosotros estamos un poquito ocupados y yo tengo unas cosas personales que atender, así que si necesitan espacio, nosotros nos quedamos fuera y mejor vamos a ver la película cuando esté en el cine. Entonces me dijo, quiero que vayan ustedes para que hagan bulla, que hagan bulto, que le pongan, que le, o sea, pero allá adentro va cuando, imagina, termina la película, aplausos, todo. Cuando termine, no a mediación. Ajá, o sea, cuando escuchemos que los demás aplauden, nosotros hacemos la bulla. Es que sería bueno que en escenas que sean así bien impactantes, ajá, sí, todos al unísono, así como. Practiquemos. Qué bueno que sí pudimos venir. Sí, así que sí, ¿verdad? Me dijo ella, quiero que vayan ustedes, que nos apoyen, que hayan ruido y todo. Entonces le dije yo, ok, entonces está bien, vamos a estar ahí para apoyar. Seríamos nosotros, veamos la película y vaya pasando uno ahí y diga, vaya, tal día voy a ver al cine esta película. Fíjate que pasó esto en la película. Eso se llama spoiler y eso es, eso tenés que decirle, te la recomiendo. Ajá. Y pues, si vos haces eso se castiga ya. Se castiga con una gran parranda.